En los próximos 5 minutos hablamos sobre la serie Maradona, Sueño Bendito. El retrato humano del ídolo popular más grande de Argentina. ¿Cuál es tu Diego favorito? Fila 10. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de interés general sobre cine y series. En Amazon Prime Video se encuentra disponible la serie de ficción de 10 capítulos que retrata algunos hechos de la vida del 10, sus entornos, sus amores, su solidaridad, sus excesos y mucho más. ¿Querés saber qué cuenta de su vasta y prolífica vida? Vamos con eso. Este podcast lo presenta Coca-Cola Argentina. Es enero del año 2000. Los fuegos artificiales de las celebraciones por la llegada del año nuevo y del nuevo milenio ya no suenan más en Uruguay. En su reemplazo aparecen las sirenas de ambulancias y los pasos agitados de periodistas y médicos que rodean a Diego Armando Maradona. El astro acaba de tener una crisis hipertensiva y una arritmia ventricular. Nadie sabe si va a sobrevivir. Pero también es la década del 60. El 10 todavía no es el 10, pero empieza a hacer jueguitos con lo que se le cruza por delante en Villa Fiorito. Estamos en los 70 y llega el debut en Argentinos Juniors y después de un rato en Boca. Hay amor, hay noche, hay fiesta, hay Barcelona. Discusiones con los poderosos y sus prensas. Hay Nápoles y hay excesos, así como también el descubrimiento más grande para cualquiera que pateó una pelota. ¿Cuánto pesa la Copa del Mundo? Dirigida por el argentino Alejandro Aimeta, Maradona Sueño Bendito recorre gran parte de la carrera futbolística y extrafutbolística de Diego Armando Maradona. Con un elenco plagado de estrellas nacionales, entre los cuales se encuentran cuatro números 10. Juan Cruz Romero, el Pelusa Niño, Nicolás Goldschmidt, el Adolescente, Nazareno Casero, el Joven, y Juan Palomino, el Adulto. La serie, a lo largo de 10 capítulos, une la historia del año nuevo del 2000, cuando Maradona quedó al borde de la muerte, luego de varios excesos en los festejos de esa semana, con distintos momentos importantes de su vida. El debut futbolístico, también el sexual, su llegada a la selección argentina y a los clubes más importantes de Europa, la relación con su entorno familiar y con los que denominaremos amigos del campeón. Hay puntos altísimos en esta serie, así que concentrémonos primero en eso. En ningún lado se detalla el costo de la producción, pero está claro cuando la ves que o bien tiene una factura técnica grande, o bien supieron poner la plata donde va en un programa biográfico que atraviesa 4 décadas. Vestuarios, maquillajes, recreación de espacios, etcétera, etcétera. Es importante para que el público crea en la historia que los elementos te metan en la misma. Creo que ningún futbolero sale de la serie sin preguntarse dónde comprar las camisetas que se ven a lo largo de los capítulos. El otro punto alto son las actuaciones. Ya vamos con eso, pero antes te recuerdo que este podcast lo presenta Coca-Cola Argentina. Hay un nivel de involucramiento por parte del elenco que hace que la serie sea mejor. Podríamos detenernos en cada una de ellas, pero como son todas espectaculares, voy a mencionar las favoritas de la casa. Los Coppola de Leo Sbaraglia y Jean-Pierre Noé y el Don Diego de Pepe Monge. El detalle más sobresaliente del argumento es que muestra un Maradona completamente humano, dejando atrás el endiosamiento del hombre y pensándolo, con respeto y sin juzgar, como una persona que tuvo tantos aciertos como fallas, en lo futbolístico y en lo personal. ¿Hay errores? Sí, claro. Como marcaron varios medios, hay fallas temporales y estadísticas. Lo que no explicaron muchos es que es común que en una biopic, por cuestiones narrativas, algunas cosas se deban contar en un tiempo o de una forma que quizás no fueron. Por ejemplo, no se trata de si Coppola estuvo o no en la presentación de Maradona en Boca, sino de mostrar un primer acercamiento de lo que terminaría siendo un vínculo clave. Si sos maradoniano o maradoniana, te recomiendo que escuches Lo dijo el 10, el podcast de interés general con las frases más populares de la vida de Diego. También en nuestro perfil podés buscar el episodio en el que Dami Fernández te lleva de viaje por Nápoles. Mi nombre es Matías Daneri y hoy analizamos Maradona, Sueño Bendito, en 5 minutos. Mantenete informado siguiendo nuestras redes sociales. Interés General Podcast en Instagram, Spotify, Twitter y YouTube.